los 103 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha que todo mexicano debe recordar y conmemorar con gran orgullo, donde surge nuestro México libre, soberano e independiente. En 1910, nuestro país vivía en un complejo rezago educativo, marginación social, sin derechos, con pobreza extrema. El 84% de los mexicanos eran analfabetas. La tasa de mortalidad infantil era en un 50%. Entre estos y otros factores, fueron el espíritu de que dio la pauta a la lucha revolucionaria. El ideal de la Constitución engloba todas y cada una de sus exigencias de la Revolución Mexicana. Nuestra Constitución de 1917 está integrada por 136 artículos y 19 artículos transitorios. Es el principio máximo de la legalidad. Además, rige los destinos de nuestro país en la actualidad. En ella se consagran importantes derechos. En los artículos 3, 27 y 123, por nombrar algunos. El artículo 3 habla sobre la educación impartida por el Estado de forma gratuita y laica. El artículo 27 engloba el espíritu y la distribución de la tierra, es decir, constituye nuestra reforma agraria, así como el cuidado de nuestros recursos naturales. El artículo 123 habla sobre los derechos de los trabajadores y sus garantías. Es cierto que nuestra Constitución ha sido modificada por muchos, en varias ocasiones, pero es importante resaltar que es la primera Constitución del siglo XX en defender los derechos humanos, garantizando la libre expresión y pensamiento. Es el libro donde se describen los derechos y las reglas que todos los mexicanos debemos de seguir.